vamos a comernos el último mío decente antes de salir, porque ya después lo que toca es frío, el público. Sí. Así que ya saben, nos vemos ahorita. Aquí estamos ya amaneciendo. Estoy destruido, no he dormido nada. Va, me despertaba, me dormía, Pero bueno, por lo menos dormí un poquito, descansé algo. Estoy muerto, estoy destruido, pero aquí estamos. Allá arriba tienes una vara, dos varas, tres varas y por último la mía, que está ahí en la esquinita. Ahí tenemos la esperanza, a ver si sale alguna sierra o algún guajo, un peto, o que sí, ojalá. Eso fue un sueño, ¿verdad? Es bastante común que lo cojamos aquí, so. Vamos a esperar un ratito, si sale algo, vamos a grabarlo. Ok, mi gente, estamos enganchados, aquí tenemos Cejito fajándolo, por allá viene. Dale, dale, dale. Quita la mano ahí un poquito, para poder echar la línea para allá también. Little King, little King.
cosa más linda es. Beautiful. ¿Mucha? El mengo mucho. Y a mí no me pican ni los mosquitos. Para sacar, para empujarlo, like, finish going through, he can't. Miren esta cara, gente. Miren esta cara, gente. Qué manera eso, Dios mío. ¿Tú querías, Ricky? ¿Qué tú querías? Yo, sí. Ya no quiero pescar ya. Voy a coger el aire acondicionado. Voy a coger el aire ahora, Ricky. Voy a ver por la noche. Dios, sí. Oye, es un mato, mato snapper, mato snapper. Ah, mira. Es un mano, es un mano. Oh, es una bonita. Mira, mira, no, está bueno. Pero para el aire acondicionado. Oh, no, no, no. Ahora sí te va. Please, my first fish, get it. Ahora sí te va. No me lo dejes. Bring it to me, bring it to me. Ah, gotcha. Ahora sí se va. We big. My first one. Ah, finally. After three bonitas. Butterfingers. Yeah. Oh. Mira para acá. Monster. Thank you, sir. You. Ok. Señores, qué clase de guajo tengo aquí, Dios mío. Ya lo vi, ya subió y bajó un momentico otra vez, pero ahora voy a subir para que lo vean. No, mentira, mentira. Esto es un paquito. Esto va a ser un jamón de eso. Jambón. Estamos en 350 pies de agua, caballero. Nos ha ido mejor en lo profundo que en lo bajo. Sí, bro, es lo que más se ha sacado en este viaje. Oh, oh, like it, I like it. Got color. Oh, maybe you're wrong. I got color. Not my fish. You don't have my fish. Oh, no, it's not a rock. Oh, that's good. I need help. That's a big boy. That's a beauty. Oh, it's hooked, powerful hook. Oh, but it looks good. Cheers, oh. Cheers, cheers. No, 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 don't drop it, don't drop it. Yes, sir. Miren qué paquito más lindo, Dios mío. Miren qué clase de guajo más lindo sacaron el jig ahora, caballero. Yes, sir. That's a beast. That's a monster. Miren, Pat. Clase de guajo. Ah, aquí estamos enganchados. Por lo arco que yo creo, que me parece que es una tunita, que es lo que andaba buscando realmente. Estaba media agua. Me parece que es una tunita. Claro, creo que tengo una tuna aquí. Así que ustedes saben que eso es un poco peligroso. O una bonita a lo mejor. Watch out, guys, watch out, come on, line over there. Guys, if you're tight, so let some line out, you're going under. I think it's a bonita, bro. A big, my god, una bonita gigante. Yo pensaba que era una tunita. A fish. Don't pull. Well, we can use it for the back. Yeah. Ah, señores, una de las mejores cosas que tienen aquí en este Captain Yankee, que te ayudan, te lo dan todo, no tienes que tocar el pescado, no tienes que zafar el pescado. Oh, tremendo grouper. Tremendo grouper. Big grouper. Big grouper. Sergio sacó tremendo grouper. Yeah. Woo. Coño. Tremendo grouper. Let me see. Es un scamp grouper. That's a nice one. That's a. Si te encendí ese. El botón este, el de arriba. Ya lo sé. ¡Yo! ¡Oh! ¡My God! Es tan grande aquí los niños. Sigue abajo, yo.
Come on, boys. Huh? Let's go, get him. Oh, yeah, this is what I like right here. We're tied on the Yankee caps, everybody. Tripled up. Actually, we're quadded up. Ah, it's five. We got 50. Let's go. Under. We're tight. Dude, we got five on right now. Five. Yeah, I watched. Yeah, this is number 10. ¿Está pegado en mí? Todo el mundo está pegado, ¿eh? Miren eso, todo el mundo, todas las barras robadas. ¡Yes! ¡Let's go! Where's Leo? Vamos a caminar, señores, voy para allá. Vamos a caminar, señores, voy para allá. Sí, por favor, saquen. Quita eso para allá con el jeep para allá. ¿Cómo está? I got color. You got color? Yeah. I'm worried about this jig. Take it over there, bro. It's okay. It's okay. Just step over it. No. I don't want to get a shit. Yeah. Come here. That's a tuna, bro. Big tuna, big tuna. That guy over there. I'm right here. Monster egg cake. Woo! Come under. Yeah, remember. I'm a friend's fool. I'm a go. Yeah. Big ass Almaco. Oh, that's an Almaco. That's a jeez. Dude, that's a monster. I'm slow. Fuck yeah, it's dope, man. Yo! Yes, sir! This guy's the man right here, bro. Booyah, baby! Thank you. Here you go, boss. You want to leave that one to them? Señores, cuando están pelando un monstruo esto, siempre la vara lo más para abajo posible. Esto que yo hago así para arriba, no se debe hacer con estas varas, pero yo lo hago. Porque yo soy un dinosaurio marino. Esto no se debe hacer. Depende de la vara. Bueno, esto lo aguanta, pero no se debe hacer. No, y esto también. Este debe. Realmente se mira, se joroba la vara un poquito para que tenga flexibilidad y se recoge con el carrete. Pero, a mí me gusta disfrutar del animal. ¡Ya! Señale quién es el papá. Para allá trae que le pegamos. ¿También? Este es el segundo mío. ¿El tuyo te lo comieron? Ah, no. Roe. Mira para allá. Miren para estos señores. Ámacos. Ámaco. Nos quedamos con uno. Yo me quedé con uno. Estamos quedando con uno. I don't want mine. No tengo ese bicho. ¿Para qué no tengo? Gusano? No, ellos son buenos con ellos, si tienen gusano, ¿no? Le quita la parte de gusano y ya también. A ver cuánto gusano se ha comido el mundo. No sabía eso. Wow. Oh my god. Nice, bro. Fish. Okay. I take that. You want to trade it for the bigger one? I'll give you a bigger fish. Not you. I gotta go. Yeah, I want to do myself on the camera. All right. Can you tag this one? Is this happen? This one. Jesus. Oh my God, no more. Yeah, I got it. Oh, I always do. Sin cadera, sin espalda, esto. Miren para eso, señor.
Wahoo. Yeah, I thought it was a wahoo for sure. It went. Damn, they normally go down. This one went the other way. For me. Let it go. Let it go. Let it go. Bye. Gaff him in the airbag. Señores, estoy muerto ya. Este es el tercero de esos monstruos. Posible que sea. ¿Es un Amaco o un Amberjack? 100%. This is number 5. Woo! That's a big one. I want a picture with that one. Oh my god, I do want a picture with this one. Así, así. Can you take a picture real quick? Got it? Come down here. Oh! That's a big fish. Ese sí me sacó la vida, cabrón. Ese sí está grande. Grande, grande, grande. Yo creo que es uno de los más grandes que he sacado. Nos vemos. Miren, señores. He sacado el pescado más grande del grupo. A que se respete. Voy a ponerlo más pegado para que se vea bien grande. Miren qué clase animal, señor. Dios, qué clase de locura, Dios mío. Dámelo ahí que lo tiro para abajo. ¿Lo quieres? That's too small. You really want it? Estamos cogiendo un descansito. Estamos cansados. Nos estamos moviendo. Aquí estamos en el aire condicionado refrescando. Nos vemos ahorita. Señores. That's a big amago. Oh, sorry. Miren el tamaño de ese amago. That's heavy, brother. I need a picture. Oh my god. Miren el tamaño del animal ese. Dios mío. That's a. That's a beast, bro. Damn. Not a fish. Not a fish I want, but oh. What a fight. Esto me deja muerto. Señores, miren esto. Miren mi pie. Yo creo usar la cámara. No sea justicia. Wow, está grande ese, bro. Este sí está grande, bro. Y el, yo sabía que estaba grabando. No, ni importa, ni importa. Mira para allá. No, hasta que te muevas, Cereje. Estoy esperando por ti. Estoy esperando que la Cereje se mueva. El ancla. Okay. Dice el papero que para qué quiero venir para acá. No, bro. Ay, Dios mío. ¿Por qué tú estás aquí? Coño. Qué maltrato al humano, ser. Maltrato al ser humano. Yo tengo el freno cerrado. Tengo que ajustarlo. Oh my god, my grouper, finally! Shit, bro, I've been wanting this fish. Yeah, sorry. Al fin, mira que lo he buscado. Gracias, Diosito, si eso es lo que me faltaba. Ya, yo voy para la casa ya. Miren, señores, qué clase de scam tan linda. La primera que yo cojo en mi vida realmente, yo cogí otro tipo de grupo, pero nunca un scam, porque para acá donde se cogen ellas. Mira qué lindo, ¿no? La colita parece una. ¿Cómo se llama? Es una escoba. Le dicen broom tail. Ay. La boca es amarillita. Bueno, no se ve con la oscuridad que hay. A ver, miren qué clase de moto encogió el argentino. El argentino coge. Oye, no, mentira. No es argentino, no es mentira, joder mía. Está bien lindo. Sacó ahora por la noche y por allá venía otra cosa. ¿Vos vas a hacer? Oh, ahí tenía algo y se le escapó. No pudimos ver qué era. Miren qué clase de Margate más grande. Súper grande tiene esa cola. ¿Un pie tuyo al lado de yo cargo el número 11 y medio. Super nice.
gente, parece que me pasó un tractor por arriba. Miren para esto, está en candela. Miren, atrás de mí tenemos así. Tenemos el faro de las tortugas. No sé el nombre realmente cómo se llamará, perdóname. Y aquí tenemos las tortugas. Dry tortugas, Jefferson Dry Tortugas. Ahora que vamos por aquí después de un buen rato dándole. Este barco realmente lo que va bien suavecito. No sé si usted nota. Es para ir ra. A una buena, una velocidad decente, pero no va muy rápido. En un barco deportivo o algo así, uno va un poquito más rápido y es mucho mejor. Por ahí vamos. Aquí estamos con el equipo. Tenemos al Lester. Choca aquí. ¡Choca, coño! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Esa! ¡Y el argentino también! ¡Oh, el argentino! ¡Oh, el argentino! El venezolano, yo le digo que es argentino. Hay que mover la van. Did they used to, the feds used to do surveys a long time ago? Because I used to hang out with this cute little girl when I worked out in Key West like in 1979. And that's what she was doing on college break. And I think she was working for the feds. She was doing surveys. She was working with what boat? She was on the charter boat docks. She go up there and gear some bike. That might have been Peggy. Oh, this girl, this is 19. Para los que se pregunten qué es lo que están haciendo ahí, no es una cirugía, no lo están curando. Lo que están es revisando algunas cositas, le van a hacer cogen unos samples, unas muestras para hacerles un DNA, para ver cómo están los pescados. Si los pescados están en buena salud, significa que podemos seguir pescando, entre comillas. Esto es NOAA, la compañía, estos son los principales, los jefes de los pollitos, ¿verdad? Eso es lo que hacen ellos, revisar que todo esté bien con los pescados para que así los límites puedan seguir como están, o los cortan o los suben. Los suben es muy difícil, ustedes lo saben que cada día es menos, pero bueno, a eso es lo que están haciendo en ese momento. Los pesan, los miden, los revisan por las agallas, los ADN, eso sabería. Vamos a ver lo que cogimos. Bueno, mi gente, esto fue todo lo que le pude grabar. Como ya le conté anteriormente, estaba tan entretenido con la pesca, tan enfocado en querer sacar buenos pescados, ¿verdad? Que no se me olvidaba grabar. Eso fue culpa mía. Parecía un novato de la emoción tan grande que yo tenía en este barco. Porque no es como le explico. Para los que pescamos aquí en Miami, cuando salimos, sí, cogemos una bonita, con una cosita, y de vez en cuando cogemos una buena pieza, o cogemos dos o tres buenas piezas, pues dos o tres buenos pescados. Allá el 90% de lo que sale es bueno, o es de buena pelea, o algo bien entretenido. Por eso es que yo estaba tan emocionado que se me olvidó completamente la parte de la grabación. Pero aún así, el video tiene casi 30 minutos. Y saqué, creo que bastante, ¿verdad? Aparte de eso que ustedes vieron, sacamos tuna, yo personalmente saqué tuna, saqué unos porquis gigantescos que le puse una foto, saqué buenos groupers, un red grouper y el scamp grouper, sacamos de los palgos rojos que tienen la pinta negra, que nosotros le llamamos, en inglés se le llaman hand bone, le dicen ellos allá, y también se llaman blackfin, sacamos muchos de esos bien grandes, no gigantescos, pero para ese palgo 5, 6, 7 libras, estaban todos bien buenos. El palgo mutual snapper, que es la sama que le dicen en Puerto Rico, que es el palgo regular de nosotros, el palgo criollo que le dicen de la pinta negra, sacamos muchas especies, por eso me gustó tanto este viaje. Pues nada, el próximo video, o el después del próximo video que voy a hacer, les voy a hacer un video sobre cómo pescar en este barco, mi experiencia de cómo pescar en este barco, lo que yo vi que funcionó mejor, lo que yo les voy a recomendar, o lo que yo vi que yo les voy a recomendar a ustedes, lo que me pareció a mí que fue lo mejor y lo que mejor me funcionó a mí, y al 90% de las personas que sí sacaron pescado. Hubieron otras personas con unas neveras aquí y allá y se llevaron 4 pescaditos en la nevera porque pescaban completamente lo que no tienen que hacer, como lo empecé haciendo yo. So, yo quiero que ustedes vayan, si vayan a este barco, hagan buena pesca. Ustedes saben que yo me baso en este canal en tratar de dar información. Pues nada, no voy a seguir estirando el video que bastante largo fue. Si les gustó el videito, si les fue informativo, si les gusta lo que estamos haciendo en este canal, por favor, no olviden de suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo.
y dejar una manito para arriba. Esa manito para arriba, el like, el me gusta. Señores, eso es muy importante para los canales pequeños como el mío para lograr crecer y seguir creciendo. Por favor, no olviden de ponerlo. Eso es completamente gratis y no afecta, no les va a hacer ningún daño a ustedes. Ni les cuesta nada, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.